Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama del día de hoy, miércoles 30 de marzo, cuando aquí en Europa Central ya nos asomamos a la primavera. Hubo cambio de horario este fin de semana y adelantamos nuestros relojes una hora para asumir el horario de verano. Nuestro programa Panorama del día de hoy, en Colombia, vigencia de la Constitución de la Nación Wayuu. Hablaremos del presente y el futuro del pueblo Wayuu ante la arremetida de proyectos que viene generando desarraigo, desplazamiento, violencia, pobreza y pérdida de identidad de la etnia más grande y numerosa de Colombia. Esta etnia, la etnia Wayuu, habita en la parte más septentrional de Sudamérica, es decir, allá donde comienza Sudamérica, en la Guajira colombo-venezolana, frontera Colombia y Venezuela. En días pasados, allí en Maicao, se realizó el segundo encuentro por la constituyente Wayuu. Y para tratar varios de estos temas que han abordado los hermanos indígenas Wayuu, tenemos varios invitados en el día de hoy. Inicialmente, saludamos al doctor Álvaro Iguarán Uriana, abogado reconocido líder Wayuu, autoridad tradicional indígena de su etnia en Casilloureén, en Bahía Honda, municipio de Uribia, en la Alta Guajira. Álvaro, gusto en saludarte, placer en verte, bienvenido. Buenos días, Eliezer. Un placer saludarte nuevamente y saludar toda la audiencia de este prestigioso medio y que, bueno, tengamos mucha salud y propendamos por un mejor bienestar de la etnia Wayuu, de la Guajira, de Colombia y del mundo. Así es, Álvaro. Nuestro deseo también desde la distancia. El Guillermo Ojeda Jarediyú. Buenos días, hermano. Gusto en saludarte, verte después de muchos años y poderte saludar desde la distancia. Bienvenido. Sí, buenos días, Eliezer. Un cordial saludo desde el calor de nuestro territorio y pues también un saludo a todos los televidentes de este programa y con gusto estaremos hablando acerca de toda esta situación que hoy nos aqueja como pueblo nativo del continente. Guillermo Ojeda es miembro también de la Junta de Palabreros Mayores y lo vemos acompañado ahí de su hijo. ¿Ah? Qué bien, Guillermo. Nos place que estés ahí con la familia. Pero también intentamos saludar a Aníbal Mercado. Él es reconocido líder indígena Wayuu, abogado, director del Consejo Superior de Palabreros Wayuu. Aníbal, buenos días, bienvenido. ¿Puedes abrir el micrófono, Aníbal, por favor? Buenos días, Eliezer. Acá en La Guajira, en Colombia, y buenas tardes allá en Europa. Gracias. Sí, efectivamente, muchísimas gracias a ustedes, hombre, un placer saludarte y aplaudirte por esos buenos oficios en procura de mostrar la cultura Wayuu que tanto le hace falta que el mundo sepa y conozca de ella. Así es. Aníbal Mercado, cuéntanos en la presentación, ¿qué es la constituyente Wayuu? ¿Cómo avanza eso antes de abordar otros temas? Hombre, sí, es un placer para mí poderme dirigir a todos los hermanos Wayuu para manifestarle y poner de presente que esto es un proceso que nace de una iniciativa de muchos líderes que ven diezmados unos derechos del pueblo Wayuu que están siendo pisoteados tanto por el Estado como el mismo pueblo Wayuu, que ha venido desconociendo de manera paulatina ese rol esencial de ser Wayuu y que hoy necesita una revitalización. Desde luego, el reconocimiento a la Junta Mayor de Palabrero, quien hace mucho rato ha venido trabajando con el plan de salvaguarda, que es lo que debemos asumir y, si es posible, mejorar en ese sentido, Díaz.
Gracias, Aníbal, y de verdad que interesante esa presentación, pero ya en el desarrollo del programa, doctor Álvaro Iguarán Uriana, ¿qué significa la reafirmación de la vigencia de la Constitución Wayú? Bienvenido, Álvaro. Bueno, la vigencia de la Constitución del pueblo Wayú es una constitución que, por ser una constitución oral, sí, no se ha visibilizado mucho en nuestro propio territorio, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Esa constitución oral no es nueva. Esa es una constitución que se ha mantenido en el tiempo y que por generación en generación ha sido transmitida a todos nosotros. Gracias a la intervención de la autoridad de mayor de Palabreros, Wayú, ha recobrado muchísima vigencia, pero que lo que queremos tratar de hacer ahora con estas reuniones de la Asamblea Constituyente es de reafirmarla, de poderle decir al mundo que nosotros los Wayú tenemos nuestra propia constitución vigente. Sí, muy a pesar de que el gobierno colombiano no lo había querido reconocer, tenemos que aplaudir y tenemos que celebrar que en la Constitución de 1991 se nos reconoció no solamente, ¿sí?, a nivel nacional, sino que tenemos un reconocimiento a nivel mundial por todos los convenios internacionales que se han venido firmando entre Colombia, ¿sí?, tal como el convenio 169 de la OIT y otros convenios, ¿sí?, que se ha firmado, ¿sí? Entonces, esos convenios, ¿sí?, lo queremos ratificar y reafirmar y acabar con todo aquellos procedimientos del gobierno nacional en donde se declaran una cantidad de actos inconstitucionales por parte del gobierno en la última sentencia que expidió la Corte Constitucional con la sentencia 302 del 2017. Queremos ahora sí visibilizarla y recordar a todo el pueblo Wayú, con la participación de todas las organizaciones existentes en nuestro territorio, de reafirmarla, de decirle a la nación colombiana que nosotros también somos otra nación dentro de la nación colombiana, que necesitamos la interlocución directa, ¿sí?, mediante lo que se manifiesta, que es el diálogo genuino del pueblo Wayú. A eso le estamos apuntando, la reafirmación y la consolidación del sistema normativo Wayú, de la cual Guillermo y Aníbal podrán manifestar más adelante en el curso de nuestras intervenciones. Eso es lo que queremos hacer con esta Asamblea Constituyente Wayú. Gracias, Álvaro Iguarán Uriana. Pero también tenemos a Guillermo Ojeda Harariyú. Guillermo, el plan de salvaguarda del sistema normativo Wayú y su declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Explícanos. Bien, el plan de salvaguarda del sistema normativo Wayú es un acuerdo social de la nación Wayú con el Estado colombiano, pero además de ello es un acuerdo también con 193 naciones, 193 estados que hacen parte de la UNESCO, puesto que esa aprobación, el reconocimiento del sistema normativo Wayú como patrimonio cultural y material de la humanidad es aprobado por todos los miembros de la UNESCO. Eso quiere decir que nosotros
tenemos un acuerdo social para preservar la Constitución, para preservar el sistema de justicia propio de Guayú, y que también es un acuerdo que nosotros tenemos con el mundo. La inclusión del sistema normativo Guayú en la lista representativa del patrimonio cultural de la UNESCO quiere decir que nosotros como Nación Guayú tenemos un acuerdo con el mundo, con 193 países que reconocen el valor de un sistema de justicia propio distinto al del sistema de justicia del mundo occidental. Y a partir del plan de salvaguarda que se ha aprobado mediante la resolución 2733, nosotros tenemos el compromiso y el acuerdo social de fortalecer las manifestaciones que están asociadas al sistema normativo guayú. Entonces, desde este punto de vista, nosotros hoy vemos que en nuestro país se desconoce en la práctica la dimensión de lo que es nuestro propio sistema de justicia, y es vulnerado con todos estos proyectos que hoy se implementan en el territorio guayú, donde el territorio hace parte de las cinco manifestaciones culturales que están asociadas para la aplicación social del sistema normativo guayú. Y es desde aquí que nosotros tenemos previsto es de que aquí se haga se replanteen los acuerdos que nosotros tenemos como Nación Guayú con el Estado colombiano, puesto que nosotros necesitamos de que todos los proyectos y toda la iniciativa que existan en nuestro territorio debe estar basado en la aplicación efectiva del sistema normativo guayú. Es decir, nosotros aquí, para establecer acuerdos con el Estado colombiano y con el mundo, se requiere que aquí se aplique el sistema normativo guayú, tanto para establecer acuerdos sociales con el Estado y las multinacionales, como para garantizar nuestra integridad física y cultural, puesto que el sistema normativo guayú garantiza plenamente y en forma integral todos los derechos fundamentales de nosotros como seres guayú. Y es aquí donde entonces se presenta la contradicción con todas estas políticas que se imponen en el territorio guayú, donde a través de la Constitución, a través de un plan de salvaguarda, a través de un reconocimiento a nivel mundial, se nos está desconociendo, se nos está irrespetando un sistema de justicia propio que para nosotros es de gran importancia en el territorio y también para el aporte de la paz en nuestro país, que es el que más requiere nosotros como pueblo nativo le podamos contribuir al proceso de afianzar el proceso de paz en Colombia, puesto que nuestro sistema de justicia se basa fundamentalmente en el diálogo sincero, respetuoso, para hacer acuerdos sociales propenden por garantizar la vida en forma integral. Y es en este sentido que nosotros estamos exigiendo que se nos respete los fundamentos culturales del sistema normativo guayú, puesto que aquí en el territorio hay violaciones de todo tipo. La discriminación social de la cultura en forma negativa ha sido una constante a partir de la intervención de la fuerza pública, a partir de la presencia de grupos ilegales en el territorio, puesto que el territorio hoy ha sido acogido como un corredor para el narcotráfico. Todo ello se suma a esta avalancha de megaproyectos y de multinacionales que vienen a implementar políticas de desarrollo y de progreso en forma distinta a la visión que nosotros tenemos de desarrollo. Y es ahí donde hoy estamos nosotros a puertas de que ocurra un genocidio
físico y cultural del pueblo wayú. Esa es nuestra preocupación y es por eso de que nosotros hoy lo que estamos haciendo es entrando a un espacio de reflexión interna y donde necesitamos las voces y los medios de comunicación del mundo para que nos acompañen a un proceso de reivindicación de nuestra cultura wayú. Gracias a Guillermo Ojeda Jarediyú. Y finalmente, las causas del debilitamiento del sistema normativo wayú, Aníbal Mercado, ¿en qué consisten esas causas? Hombre, sí, Eliezer, como bien lo decía Álvaro, la constitución wayú o el sistema normativo wayú, como lo ratifica Guillermo, es un orden jurídico, legal, social, político, administrativo, que existe antes de la existencia del Estado, antes de cualquier constitución colombiana, y que está por encima para el pueblo wayú que la misma constitución y cualquier otro tratado que la reivindique. Precisamente con la constitución del 91 se ratifica, se reconoce ese Estado diverso y pluricultural y toma vigencia. Pero ¿qué pasa con ella? Esa constitución wayú o sistema normativo, hoy se encuentra en un estado de cosas inconstitucionales por parte del Estado, porque el Estado mismo la está pisoteando, está desconociendo con vehemencia ese sistema normativo al imponer formas de cómo los pueblos indígenas o el pueblo wayú debe gobernarse. Han cambiado las formas tangencialmente de definir quién y cómo debe ser la autoridad indígena dentro de los territorios, pero también están abusando de los mismos territorios al imponer, al concesionar derechos a extranjeros para que vengan a hacer uso y explotación de los mismos sin importar las afectaciones que esto cause. Hoy en día las comunidades indígenas, las autoridades indígenas por orden constitucional son autoridades ambientales por encima de las corporaciones autónomas que son de tipo legal. Y hoy se piden licencias ambientales que no son consultadas, que no son concertadas con las autoridades indígenas ambientales, y por eso nosotros hablamos de un estado de cosas inconstitucional, porque se desconoce precisamente esa constitución propia. Pero también tenemos que decir que esa misma constitución y esa misma orden interno propio, que es el sistema normativo wayú, también está en un estado de cosas inconsuetudinarias. ¿Qué quiere decir eso? Es que el mismo pueblo wayú ha venido también quebrantándola, haciendo mal uso o haciendo uso indebido de su propio sistema, de su propia cultura. Ya los jóvenes no reconocen, no avalan, no aceptan, no permiten que la autoridad araurayú, el viejo, que es el orden del control social y territorial, pueda orientar y pueda definir, digamos, las condiciones en el ejercicio de su derecho. Ya hoy cualquiera, por apetitos económicos, ya se impone como autoridad, y aquella autoridad que es la legítima, el viejo, ya no se le respeta. De otro lado, vemos cómo también es la descomposición social de las nuevas generaciones, el comportamiento aislado, ya no se valora, ya no se vislumbra ese amor propio, ya la espiritualidad wayú se ha venido perdiendo, ha venido penetrando una evangelización al interior de los pueblos indígenas que ha traído una hecatombe y que desde luego es la destrucción del pueblo wayú, porque contraría todo lo que realmente define la espiritualidad wayú, la cual es propia de un pueblo y que merece ser rescatada para que vuelva los territorios a tener su paz, su tranquilidad. Hoy el deterioro de eso se debe, el deterioro del pueblo wayú es precisamente por haberse el pueblo apartado de su propia concesión espiritual. Y hoy es necesario que se reflexione en torno a esto y que se tome un nuevo derrotero, un nuevo, se retome pues digamos el sistema propio para poder continuar con la permanencia y la supervivencia física y cultural de todo el pueblo wayú en cada territorio. Finalmente, Álvaro, ¿cuál es el mensaje que ustedes desde la Nación Wayú le envían a sus propios hermanos, a Colombia y al mundo?
El mejor mensaje que nosotros podemos enviarle a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos, Tawarayú, Nahuayucan, es Guani Constitución, Guamana, Guayacán, y a Huitanjatkanunain, Anata, Tu, Guacuaypa, Guayacán, Guayucan. Nosotros lo que queremos es que nuestras comunidades indígenas retomemos y que mejoremos la situación que nosotros padecemos en nuestro propio territorio, pero mediante la aplicación de nuestra Constitución. Si bien es cierto, como lo decía Aníbal, estamos sufriendo una invasión, ¿sí?, de todo lo occidental, nosotros, con esto que estamos haciendo, es mantenernos en vigencia y no perder en ningún momento de vista de que nosotros, al tener nuestra propia constitución, debemos de aplicar esa normativa primero que cualquier otro acto administrativo, leyes, decretos, resoluciones, llámenle como le quieran llamar, por parte de este gobierno. ¿Por qué? Porque desconoce sustancialmente cuáles son las normas que nos aplican a nosotros, a los guayú. Nosotros, como lo dije anteriormente, tenemos una constitución oral de la cual vamos a extraer y la vamos a dar a conocer con esto que estamos realizando a nivel mundial. Próximamente podrás tener un CD con todos los componentes jurídicos que se debe de aplicar en nuestro propio territorio. Y lo vas a tener en CD y no escrito, porque esa es precisamente la característica fundamental y la razón de ser de nuestra propia Constitución. Gracias, Álvaro. Guillermo, finalmente, ¿se siguen muriendo los niños de desnutrición, de hambre, los ancianos? Rápidamente, ¿hasta cuándo esto? El problema de la desnutrición, pues, es un problema que se desprende a partir de una implementación de políticas equivocadas al interior de la población guayú. Y subsiste, puesto que todas estas políticas equivocadas que se han implementado a partir de la imposición y el reconocimiento de supuestas autoridades tradicionales a través de firmas y huellas en un territorio, ha llevado a que se presenten diferencias internas por la representatividad de territorio. Y en este sentido, pues las diferencias internas entre familias es lo que lleva a que toda esta política de asistencialismo del Estado colombiano no se implementen adecuadamente al interior de los territorios y en la población guayú. Y como tal, la desnutrición subsiste, persiste por las diferencias internas, los conflictos internos, incluso las guerras interfamiliares que existen al interior de la población se han incrementado. Y a todo ello se suma hoy la actividad de ilegales de narcotráfico y de contrabando, donde la presencia de grupos ilegales en el territorio también contribuyen a los conflictos y contribuyen también al problema de la desnutrición, puesto que la forma de tener un control del territorio conlleva a que existan diferencias internas al interior de las familias guayú. Y eso hace que todas estas políticas de asistencialismo, del bienestar, del Estado con los recursos del sistema general de participación, sea un conflicto, generen una situación de diferencias internas que nos llevan a toda una situación de vulnerabilidad como población en general, que van más allá de la desnutrición, va más allá de que hoy muchos jóvenes guayú estén involucrados en situaciones de narcotráfico y de delincuencia. Hoy nosotros aparecemos como el único pueblo con mayor número de miembros
procesados y también condenados en procesos de extradición por situación de narcotráfico. Y eso es vergonzoso para nosotros, que hoy nosotros estemos como el único país que más miembros ha tenido procesado en cárceles, han sido condenados en cárceles de Estados Unidos, donde sabemos que aquí no ni siquiera se cultiva en territorio guayú, se cultiva la hoja de coca y el procesamiento de cocaína. Todo eso nos deja a nosotros en una situación vulnerable hoy, que más allá de eso estamos recibiendo la estigmatización social del Estado colombiano. En procura de tener un control social con todos estos problemas de delincuencia y de narcotráfico, lo que han terminado es estigmatizando a la cultura guayú. Consideran la fuerza pública, también los mandatarios regionales, locales, señalan a la cultura guayú como responsable de las políticas equivocadas que se han implementado en el territorio. Entonces eso ha llevado a una discriminación social negativa de la cultura guayú, del sistema normativo guayú, de la constitución del pueblo guayú, que es lo más vergonzoso y es lo que nosotros queremos reivindicar. Es lo que nosotros queremos decirle al mundo, que nosotros tenemos un sistema de justicia propio que es un ejemplo para la humanidad, es un ejemplo para garantizar la condición humana en forma integral. Y aquí, hoy, por múltiples intereses económicos de multinacionales, de políticas en el territorio, de diversos intereses legales e ilegales, nos están poniendo en riesgo la vigencia del sistema normativo guayú. Gracias, Guillermo Ojeda Jarariyú. Y finalmente, Aníbal Mercado, director del Consejo Superior de Padroneros Guayú, ¿cuál es la ruta que ustedes van a seguir rápidamente para concluir, cerrar el programa? Bueno, Eliezer, efectivamente, la ruta que vamos a seguir es poder trabajar por la búsqueda de la unión del pueblo guayú, de los líderes, de las autoridades, de las organizaciones. Este es un llamado que estamos haciendo a la unidad para que todos unidos podamos lograr este proceso. 2, 3, 4 personas, 4 líderes, 4 autoridades, no vamos a lograrlo. Y el llamado es ese, a la unidad, para poder analizar, para poder reflexionar y poder recoger todo eso lo que demanda el sistema normativo que hoy está contemplado en ese plan de salvaguarda. Y precisamente es orientar, darle una mejor orientación para que se pueda aplicar en todos los territorios y también hacerlo respetar ante el gobierno nacional y ante las instituciones, que es el principal responsable de la debacle que hoy se encuentra el pueblo guayú, Eliezer. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, y aquí desde la distancia siempre vamos a mantener el contacto a la disposición de ustedes, hermanos y hermanas del pueblo guayú, para lo que ustedes crean necesario visibilizar, denunciar, socializar, unificar en pro de que la gran nación guayú se mantenga. Álvaro Iguarán Uriana, hermano mío, un abrazo desde la distancia, placer en saludarte, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Eliezer, por ese gran espacio que nos ha permitido a nosotros, a los guayú, para poder trascender, como lo decía anteriormente, a nivel nacional y a nivel internacional. Y decirte algo fundamental, que es el valor de la palabra. El valor de la palabra en el pueblo guayú es trascendental. Por eso hemos dicho que nuestra constitución moral nos permite de hacer unos compromisos, y por eso le permite, ¿sí?, a los palabreros ser ellos los voceros nuestros, ser ellos los que dictaminen en última instancia la solución de nuestros conflictos, no solamente entre nosotros los guayú, sino también ante el gobierno nacional e internacional, como lo ha hecho la Junta Mayor de Palabrero Guayú y el Consejo Superior de Palabrero Guayú en nuestro departamento. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Guillermo Ojeda, hermano, verte ha sido un placer después de muchos años,
y agradecerte tu participación, hermano. Sí, me alegra muchísimo saludarte y volvernos a ver en forma virtual, Eliezer, y me alegra que pues estemos bien y estemos en esta iniciativa, en nuestras actividades, y de seguro vamos a seguir conectados, puesto que una de las iniciativas que tenemos prevista es que dentro del proceso de fortalecimiento interno al interior de la población Wayuu, pues vamos a estar reflexionando, vamos a estar produciendo material, contenido, pero sobre todo también tenemos previsto llevar una exigencia ante el Estado y también ponerle en conocimiento al mundo de que nosotros necesitamos detener inmediatamente, de manera urgente, todos los procesos que están violando los derechos fundamentales del pueblo guayú. Entonces, pues eso se harán a través de manifiestos, a través de pronunciamientos, y en ese sentido sí vamos a necesitar de su gran apoyo para compartir esta preocupación de nosotros como pueblo guayú con el resto del mundo. Así será, Guillermo. Aníbal Mercado, hermano, placer en saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Y usted sabe que siempre estamos allí pendiente de todo lo que ustedes hagan. Hombre, Eliezer, agradecerte a ti y al pueblo Wayuu, a los hermanos Wayuu, hombre, que a decirles, pónganse la camiseta por ustedes mismos. Es el pueblo, el Wayuu, de manera general, el que se encuentra amenazado, el que está siendo propenso a un exterminio social y cultural, y que si no nos unimos y no nos damos la mano, va a ser imposible detener esta jauría que hoy se emprende por parte del Estado y las multinacionales para adueñarse del territorio que es lo más sagrado para el Wayuu. Si no hay territorio, no hay cultura, no hay cosmovisión, no hay sistema normativo que valga. Y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo, procurando la búsqueda de la unidad, de la unión, porque la unión hace la fuerza. Muchísimas gracias a ti, Eliezer. Tu reconocimiento. Tu origen te espera, tú eres maicaero, tú eres guajiro, y gracias por estas oportunidades que nos brindas. Siempre va a ser así, Aníbal, Álvaro y Guillermo. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Y si este programa ha sido del agrado de ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.